Termas de Río Hondo, Argentina. La ciudad de Termas de Río Hondo es el principal centro termal del país y de América Latina, y uno de los más importantes del mundo. Se encuentra ubicado sobre la región norte de la República, a 1000 kilómetros de Buenos Aires y de las Cataratas del Iguazú, a 1600 kilómetros de la Patagonia y a 300 kilómetros de Salta y Jujuy, constituyéndose junto a estos lugares en uno de los principales atractivos turísticos con los que cuenta el país. Termas de Río Hondo está asentada sobre una gran terma mineralizada que cubre 15 kilómetros a la redonda, que le otorga su característica de ciudad termal al estar disponible la misma en todos los establecimientos hoteleros y viviendas particulares. Esta terma posee la particularidad de contener más de 16 napas de este recurso, que nace en los fandeos de las cercanas sierras de La Conquija y que alcanzan una temperatura de hasta 75 grados y emergen debajo de la ciudad en forma permanente. Las ricas características minerales de sus aguas hacen que las mismas se indiquen como curativas, siendo empleadas de formas variadas y en diversos tratamientos, al igual que el fango, que posee múltiples aplicaciones, constituyendo de este modo a la ciudad en un gigantesco spa termal. Cuenta con una infraestructura hotelera de más de 170 establecimientos de distintas categorías, todos ellos preparados para brindar a los visitantes altos estándares de atención, confort y servicios. Posee un aeropuerto con operatividad de vuelos internacionales, que se suma a otros dos aeropuertos cercanos, el de la ciudad capital de Santiago del Estero y el de la vecina provincia de Tucumán, distante a 70 kilómetros. Cuenta con variados atractivos turísticos, entre los que se destacan el gran espejo de agua que compone el lago del dique frontal, con una superficie de 33.000 hectáreas, donde se desarrollan una multiplicidad de deportes náuticos y la pesca de variadas especies. En cercanía del Perilago se encuentra el moderno autódromo de la ciudad, con variadas competencias deportivas, entre las que se destacan la máxima categoría mundial del motociclismo, el MotoGP, en ocasión de disputar el Gran Premio de la República Argentina, el que cuenta también con un museo del autódromo, uno de los atractivos más concurridos. En sus tres plantas, alberga distintas colecciones de automóviles y motocicletas antiguas que marcaron la historia del automovilismo nacional e internacional. Aguas abajo del dique frontal se emplaza la reserva ecológica Tara Inti, a la que se accede mediante un puente peatonal ubicado sobre el río Dulce. Sus amplias caminerías permiten la observación de especies de aves autóctonas y de toda la flora característica del lugar. El nuevo campo de golf, cuyo rediseño se encuentra en avanzado estado y permitirá recibir competencias de carácter internacional. Los grandes espacios verdes, ubicados en la zona céntrica, le otorgan con su particular diseño, colorido esparcimiento y otras oportunidades de recreación. Sus importantes casinos, de los más modernos y reconocidos de la Argentina, que ofrecen tradicionales juegos y una novedosa tecnología aplicada a estos espacios de diversión. Es quizás su gastronomía regional uno de los exponentes sobresalientes de la ciudad. Sus chivitos a la estaca, dorados a la parrilla, empanadas, tamales, junto a un sinnúmero de platos típicos, son acompañados también por la jerarquizada comida gourmet con las que cuentan sus restaurantes, con cartas que sorprenden por su jerarquía internacional. Es característica del lugar sus alfajores y colaciones, en sus múltiples establecimientos de elaboración de estos productos, elaborados a la vista y abiertos a la vista de todo público. Las artesanías se materializan con la construcción de cestería, tradicional exponente de la zona, que mediante el trabajo de numerosos cultores plasman sus conocimientos heredados de culturas centenarias en bellos cestos, donde son empleados productos propios de su flora que se encuentran en abundancia en la zona. Termas de Río Hondo es el principal centro turístico de Santiago del Estero, la provincia más antigua de la Argentina.
fundada en el año 1553 por don Francisco de Aguirre. Se la conoce como Madre de Ciudades por ser generadora de corrientes conquistadoras que fundaron ciudades importantes como Tucumán, Salta y Jujuy, Catamarca, Córdoba y otras 14 poblaciones. Es reconocida por la diversidad y riqueza de sus expresiones culturales, de hondo raigambre, entre las que se destacan sus particulares festivales religiosos, llenos de colorido y hondas expresiones de fe, mezcladas con manifestaciones ancestrales, propias de los pueblos originarios que las habitaban antes de su descubrimiento. Su musicalidad es un signo distintivo en el ámbito nacional y son típicas las realizaciones de multitudinarios festivales a lo largo de todo el año calendario. Estas expresiones son acompañadas inesperadamente de las danzas, que son expresadas intensamente por todos los santiagueños. Suman a sus características el fuerte desarrollo de sus artesanías, con una impronta de color que hábiles manos tejen y transforman en los más variados productos de tejeduría en sus tradicionales telares. Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, en Argentina. Un fantástico lugar por descubrir. Gobierno de Santiago del Estero.